E ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su programa Diálogo Abierto. Estamos en la serie Descanso en Cristo y esta es la lección número 8: Libres para descansar. Queremos agradecer a todas aquellas personas que nos acompañan cada fin de semana en el repaso, en el estudio de la escuela sabática. Queremos mandar algunos saludos, uh, queremos extender nuestros cálidos saludos a Laura Muñoz. A Nina Vicente y también a Moreno Héctor o Héctor Moreno, gracias por sintonizarnos y estar con nosotros. Vamos ahora a escuchar una alabanza musical titulada Descanso en ti. El anhelo de mi alma en tus brazos seguro estar. Porque el afán de esta vida en el miedo me quiere ahogar. Hoy voy a ti pues hay mucho que cargar. Cambia Cámbia mi vida ya es descansar en mí oh Dios un corazón nuevo transforma un espíritu recto dentro de mí porque tú eres mi luz tú mi fortaleza tú mi salvación descanso en ti Jesús Eterno, por siempre te di al la... Espíritu recto dentro de mí, porque tú eres mi luz, tú mi fortaleza, tú mi salvación. Descanso en ti, Jesús. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Transformo un espíritu recto dentro de mí, porque tú eres mi luz, tú mi fortaleza, tú mi salvación. Descanso en ti, Jesús. Descanso en ti, Jesús. En ti, Jesús. Luego de esta hermosa alabanza, vamos a inclinar el rostro para elevar una plegaria de oración. Oremos. Te damos infinitas gracias, querido Dios, por habernos acompañado durante toda esta semana y queremos que ahora. Puedas tú hablar a nuestras mentes y también a nuestro corazón. Permítenos estudiar tu palabra y encontrar descanso en ella. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ahora vamos a tomar asiento, vamos a eh, presentar este hermoso eh, panel que nos acompaña. Vamos a iniciar por las damas. Con nosotros está Abigail, Abigail Saldívar. Bienvenida, Abigail, a nuestro programa. Muchas gracias, Pastor. También nos acompañan dos caballeros. Dos ilustres caballeros. Está con nosotros nuestro buen amigo Daniel Valencia. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, pastor. Un gusto estar aquí una vez más. Igualmente, Lucas, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. El gusto es todo mío, pastor. Para mí es siempre un gusto y un privilegio poder participar de este programa Diálogo Abierto. Muchas gracias. Bueno, eh, la lección de esta semana es una lección muy interesante básicamente se concentra en dos historias muy interesantes muy importantes una de ellas es más evidente tal vez que la otra eh, tal vez en este caso eh, en una podemos observar eh, las evidencias claras de la enfermedad sí pero en la otra tal vez no estamos remitiéndonos a dos sucesos eh, el paralítico que fue introducido a la casa de pedro cuando jesús estaba predicando y también la historia, la, la historia de elías no en el antiguo testamento bueno eh, nosotros eh, al leer Marcos, el capítulo 2, versículos del 1 al 4, eh, vemos la descripción de la historia, casualmente, de este paralítico. ¿Qué, qué trae eh, para ustedes? ¿Qué es lo que le, más les impacta en este caso de esta historia, Daniel? Sí, Pastor, justamente la historia del paralítico, lo vamos a leer brevemente, Marcos 2, 1 al 4. Dice: Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Esta realidad es importante, pastor, comprender. En este sentido, el paralítico pudo ir a Jesús por la ayuda de sus amigos. Y esto es lo que me impresiona bastante, porque el paralítico no sabemos si expresó su fe en Jesús delante de sus amigos, pero expresó la necesidad de ver a Jesús. Y esto es lo que me impresiona, pastor. ¿Por qué? Porque justo la fe de sus amigos hizo que él tuviera fe. Y es interesante porque en la historia eh, uh -huh. vemos a Jesús que enfatiza este punto, ¿verdad? Enfatiza mucho la, eh, el deseo de, las, de los amigos. Eh, Abigail, eh, por otro lado, ¿cuál es la mayor necesidad que tú percibes en, en esta historia? Bueno, la mayor necesidad que percibo prácticamente en esta historia es que Él tiene el deseo, uno, ¿no? Aparte de que ya lo mencionó aquí, eh, de ver a Jesús es que también tiene la necesidad de ser perdonado, ¿no? de, de buscar a, a Jesús en este momento y saber de que obviamente por su fe que ya tenía a pesar de que no lo confesó, ¿no? En el, en, en cuanto Cuando hemos leído, leído pero, pero él, él tenía aquella necesidad y eso lo vemos también eh, en la lección, ¿no? Eso nos está mencionando. Interesante, ¿no? El, el contexto nos da un poco una idea de lo que está sucediendo aquí. Por lo visto, para este hombre no era tan importante el hecho de ser curado físicamente, sino ser curado espiritualmente. Y, y, y el contexto nos da un poco de esto. Eh, Lucas, yo no sé si en algún momento tú habrás tenido alguna experiencia similar, habrás conocido una experiencia similar, así con, como, la, como la de este hombre, como la de este paralítico. Mira, eh, yo tuve una experiencia de cura. Yo puedo decir, leyendo la historia de este paralítico, que el mayor propósito de Dios es curar no solamente nuestro físico, pero espiritual. Pero eu quero que los televidentes que está nos vendo neste este momento sepam que nós outros adventistas, mesmo que nós outros não prediquemos venha para nuestra nossa igreja e a cato será curado", nós outros cremos que quando Deus deseja, Ele pode ser milagres e trair a sanidade, porque eu Sou e disso. Ano passado Deus, na verdade, isso dois milagros em minha vida, um físico e um financeiro. Por quê? Porque eu sendo estudante la UPU em ano passado, estava desesperado porque vocês sabem que cá em Peru lá a quarentena estava bem mais forte. Eu não poderia sair a trabalhar, não poderia ganhar minha, minha platita para poder pagar meus estudos. E uh, quedei e e e aonde não ter lá plata, quedei enfermo Tive o coronavírus. E para a glória de Deus, eu fui sanado eu sofri demasiado, de eu tive febres, dolor el corpo, não queria despertar, não queria sair da cama. Mas Deus me sanou. E depois que sanou, João estava preocupado, porque tinha hora na dívida para pagar com a universidade, e Deus utilizou uma pareja, inclusive essa pareja, infelizmente, estão até apartados da igreja. Eu os depositaram três mil soles em me conta. Então eu posso dizer, a um de Deus a ser na cura física em mim, também isso na cura financeira e também Deus há se a cura espiritual. Então eu digo para nós, queridos televidentes, creem Deus. Se si vocês estão enfermos, se si vocês estão passando por algo na dificultar talvez tu história não é igual a deste homem, mas o mesmo Jesus que é isso um milagro em vida deste homem também deseja ser milagros em tu vida e principalmente ele deseja ser em tu vida espiritual. Que importante Lucas o que tu nos compartes. eu sí, acho que estamos em uma uma coyuntura Eh, y sin ánimo de ser monotemático, el tema del COVID ha afectado a muchísimas personas y, y una de las cosas que hoy por hoy se observan es que el estilo de vida juega un papel fundamental en, en las personas y en su salud, en su calidad de vida. Muchas personas que han logrado salir adelante es porque han respetado las leyes de la salud, las leyes del cuerpo. En ese sentido nosotros encontramos que casualmente este personaje, este paralítico que fue traído por sus amigos, él tenía un, un asunto de conciencia de que él estaba en esa condición, no por casualidad, no por herencia, no es que nació así. Sino que él tenía ese problema porque él era consciente que había ido en contra de los principios de salud. Y miren, muchas veces nosotros, eh, por el hecho de querer disfrutar la vida, entre comillas, eh, dañamos nuestra salud, minamos nuestra salud y eso con el tiempo nos va pasando factura. Acá. La, la lección, esta historia, también nos da algunas otras enseñanzas adicionales, porque ahora nos habla de la, de la salud espiritual también, o la sanidad espiritual en el caso de, de este personaje, de este paralítico. Vamos a ver qué nos dice, por favor, Lucas, eh, lee para nosotros Marcos, el capítulo 2, versículo 5, y vamos a buscar allí, vamos a ver allí qué es lo que podemos aprender de las palabras de Jesús cuando el paralítico fue traído a sus pies. Y yo quiero que se vayan ubicando en esa escena. Marcos 2.5, ¿no? Claro, gracias. Mira, está así. Al ver a Jesús, la fe de ellos dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Qué palabras tan importantes, tan poderosas, ¿no? ¿Qué, qué, qué pueden decirme con respecto a esto? Eh, Daniel, Abigail, ¿qué, qué les parece esta, esta declaración de Jesús? Sí, justamente esta primera declaración de Jesús es maravillosa, porque muestra algo que dice al ver la fe de ellos. Y Jesús siempre ve la fe. La fe para él es algo que de pronto ningún ser humano puede ver, pero él lo ve claramente como un espejo. Y entonces, esto es lo que me impresiona bastante. Por la fe de ellos, Dios, Cristo lanzó este, esta gran curación. Pero a través de, un, de una palabra muy hermosa, tus pecados te son perdonados. ¿no? Y creo que podemos aprender mucho de eso también. Sí, Abigail, coméntanos. Es, ¿no? Y lo importante también de esto es que Jesús... Aceptó tal y como venía, ¿no? Este personaje. Entonces, eso también va reflejado para nosotros que si nosotros, eh, o sea, cambiando, eh, no quizás el mismo problema que anteriormente había en este hombre, sino que actualmente, ¿no? Quizás padecemos con alguna necesidad eh, o creemos que estamos dentro del pecado, ¿no? Uh -huh. Tenemos que tener aquel pensamiento, a, aquella importancia más que todo, de que. Jesus vai estar presto para aceitarmos tal e como vamos aí. Muito importante o que acaba de dizer. Este havia ele sim. É interessante, né, essa história porque como no, eu mesmo estava dizendo, Jesus Cristo não cura somente o físico. Ele principal motivo aqui é, é o ele espiritual. Se este homem não tivesse recebido perdão de seus pecados, sua cura não seria completa. Se este homem não tivesse é, recebido o perdão desses pecados, eu não sei quais eram os pecados deste homem, pero ele cargava pecados em sua mente, em seu coração talvez pode ser pecados que ele mesmo não conseguia se perdonar, pero Cristo foi e deu-lhe a cura total, Perdonados estão os pecados. Y, pastor, yo creo que esta es la cura que Cristo desea ofrecer a cada uno de nosotros, no solamente física, pero principalmente la espiritual. Yo creo que esta historia destaca dos aspectos importantes. En primer lugar, esta historia destaca el poder de la palabra de Dios, ¿no? el poder de la palabra de Cristo. Eh, yo creo que... Así como sucedió en el principio, así como sucedió allí en, el, en la creación del mundo y todas las cosas vinieron a la existencia a través de la palabra de Cristo, a través de la palabra de Dios, eh, en este preciso momento también existe por medio de la palabra del Señor esa regeneración, no solamente física, sino también del, del amor propio de la persona, eh, de pronto de su conciencia, de la paz que necesitaba en ese instante. El segundo punto que yo observo aquí, y es casualmente los esfuerzos que a veces pueden ser eh, insuficientes humanamente hablando, porque este hombre, ¿ustedes creen que no había ido a los médicos del tiempo, de aquel tiempo? ¿Creen que no se fue a los sacerdotes de aquel entonces? Este hombre había sido prácticamente desahuciado por médicos y por líderes espirituales mentalmente, psicológicamente, había sido destruido porque le dijeron en pocas palabras, ¿sabes qué? Tú simplemente tienes que observar lo que va a venir para contigo y lo único que viene para contigo es la muerte, el rechazo. Y nosotros encontramos pues en esta historia estas lecciones que son tan importantes y cómo es que en cierta forma nuestra vida también tiene que ir siempre a la par del Señor, respetando las leyes de la salud, respetando de pronto esa comunión que necesitamos, respetando de pronto esa necesidad de nuestro propio ser de buscar de buscar a Dios cada día. La lección de esta semana. También habla acerca de otro tópico muy importante que pocas veces es tratado dentro de la iglesia. Porque en cierta forma puede ser que se trate de, para algunos, un tabú. Porque cuando se habla del concepto de depresión, <laughs> ¿qué, ¿qué es lo que puede decir la gente? ¿Qué es Algunas lo que puede pensar? Muchas personas dicen que una persona que tiene depresión es porque no tiene Dios. <laughs> no tiene fe, le falta fe. No ¿no? fe. ¿no? Y, y, eso es, y eso es increíble porque. Nosotros vamos a observar, eh, o hemos observado en esta semana, eh, un personaje bíblico con una fe impresionante, eh, este caballero que tenía un coraje tan grande que después huye, se esconde, pide la muerte. ¿Y ahora cómo entendemos esto? Y no por eso el Señor lo rechazó. Bueno. Nos referimos en este caso a la historia que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 19, 1 al, 1 al 4. Entonces, acá existen algunos factores, porque estamos hablando de la historia de Elías. ¿Qué factores? ¿Cuáles son algunos de estos factores que pueden haber llevado a Elías a estar en una situación así, denominada como depresión? Ok, eh, de acuerdo a esa pregunta, yo este, precisamente en esa parte... Anoté unos puntos, cinco puntos importantes que se pudo ver y que incluso en la Biblia lo menciona, ¿no? Pero antes de poder mencionarlos, vamos a leer allí Primera Reyes 19, del 1 al 4, y dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viniendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba que estaba en Judá y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Eh, después de haber leído estos cuatro versículos importantes. Eh, lo que yo puedo eh, mencionar o algunos factores ¿no? que pudieron haber llevado a Elías a este estado de depresión mental, uno eh, fue un, que él se sentía eh, vacío, se sentía solo, ¿no? y asimismo también eh, se sentía aislado de las personas porque no tenía quizás algún... Re él sentía, ¿no? Que no tenía un respaldo quizás de, de otra persona o en este caso de Dios porque trató de huir de él sin uh -huh. consultarlo, ¿no? Y no se sentía capaz para enfrentar esta situación, para ser mejor que quizás de, de sus padres, ¿no? Como él lo menciona eh, y no se refiere, ¿no? A, a sus padres, sino a aquellas personas que fueron mejores que él, según lo que él menciona e incluso presenta una amenaza de muerte. Uh -huh. Entonces, aquí vemos que prácticamente la culpa, la soledad, eh, el aislamiento de todas las personas le llevó a ese estado de depresión. Entonces nosotros podemos ver de que no se necesita, eh, como digamos, estar bien en todos los aspectos para no llegar a tener una depresión, porque en un, llega un punto donde prácticamente puedes, así un punto pequeñito, eh, puede llegar a tu vida y ya bajas ¿no? del estado en que tuviste. Entonces prácticamente, como vemos aquí, solo un simple mensajito llegó y él hizo eso. Interesante, ¿no? Para, para ubicarnos tal vez en la, la escena de, de Elías, él venía pues de un suceso impresionante en el Monte Carmelo. Habían... Había derrotado a 450 profetas de Baal, había hecho una oración que para, para muchos es una pequeña oración, una oración bastante sencilla, cayó fuego del cielo. Y ahora lo vemos que la lluvia viene y él corre y de pronto guía incluso. Y esto es interesante: él, a pesar de lo que fue Acab, todavía reconoció, todavía lo reconoció como, como el rey. Sin embargo, vemos que, como mencionó Abigail, Elías estaba cansado físicamente. Es posible que tal vez no haya comido durante todo el día. Es posible que haya estado, pues con, digamos, con la adrenalina a mil por la situación. Y una situación de esa naturaleza yo creo que a nadie lo tiene tranquilo. Dios le da la victoria y es interesante porque uno puede esperar estar tranquilo, porque Dios nos dio la victoria. Está descansando completamente cansado, sin esperar y ni querer más, con porque una mente con, con tal vez una mente perturbada o tal vez una mente supuestamente tranquila, porque había ganado. Sí, pero preocupado porque Isabel quería matarlo. Pero eso fue después. después sí. Eso fue después. Él estaba durmiendo cuando le vienen y le dicen esto. Imagínate tú en una situación muy similar y de pronto. Cuando tú piensas que la batalla la ganaste, alguien te dice, ¿sabes qué? Ahora te vamos a matar. El hombre terminó completamente desesperado y como cualquier ser humano en ese instante comienza a depender de sus propias capacidades y sale corriendo. Pero él encuentra en el Señor algo hermoso. Los versículos 5 al 9, eh, tal vez Daniel puedes ayudarnos a entender esto. El Señor le dice algunas cosas eh, de pronto a Elías que le dan en cierta forma eh, tranquilidad. Sí, pastor. Justamente Elías había venido de un evento. Que no sé cuántos de nosotros podríamos resistir mentalmente hablando, donde prácticamente toda una nación, ni siquiera una iglesia, sino toda una nación esté prácticamente adorando y solo tú te quedes ahí defendiendo al Señor. Segundo punto, los hechos de que no sabes qué va a ocurrir, que solo tu fe te está eh, preservando allí. Y todo ese agotamiento mental, Pastor. Y de pronto viene la estocada final, donde la persona que lidera a esta gente. Te busca para matarte y literalmente era no solo una amenaza, sino era un cumplimiento que sí quería hacerlo. Entonces, esto lo deja en una depresión mental terrible. ¿Y a quién no? Pero, ¿cómo Dios lo cura? Dios deja que Él vaya a un lugar tranquilo y que Él duerma y apaciblemente lo levanta y no le recrimina su falta de fe. ¿Qué le dice? Ven, come y bebe y por dos veces lo hizo Dios que le, eh, le dio ahí una paz mental que él necesitaba mediante también un alimento que él proveyó y después de eso Dios permitió que él fuera aún más lejos a una montaña y ahí lo interesante también pastor es que Dios sigue tratando con el profeta al curarlo como presentándose de tres formas y en la tercera forma es donde Dios se presenta ya audiblemente cuál era su voz lo que él necesitaba era escuchar esa voz, ese silbo apacible que lo llamaba al descanso, a la tranquilidad. Y todo este proceso largo, pastor, que duró varios días, permitió que él recobrara fuerzas e hiciera la última parte de los mandatos que Dios le estaba pidiendo. Es interesante que Elías es la prueba de que depresión no es ausencia de Dios. E tampouco falta de fé. A Abigail, por exemplo, que estudou psicologia, já pode confirmar isto E lá, a depressão é uma enfermidade. E é a enfermidade do século XXI. É uma enfermidade que Deus também deseja oferecer cura, assim como ofereceu para Elias. E é interessante que, dentro desse contexto, a lição também mostra de um paralítico que sofria 38 anos em um tanque de Bethesda. E Jesus também vaze e deva cura. Então, se eu puder ter certeza, deu na coisa. Deus também deseja sanar nossos problemas emocionais. Não somente físicos, não somente espirituais, mas também emocionais. E o mesmo Deus que sanou Elias também deseja tratar com nossas emoções e nos trair sanidade, em no nome de Jesus. Então, nós chegamos a uma conclusão, por lo menos, em estas duas histórias. Encontramos que en la persona de Elías y este hombre que también estaba en el estanque de Bethesda, existía algo que los atormentaba y en cierta forma era pues el cansancio, digamos, físico, el cansancio mental, y que en cierta forma también esto afectó su desempeño, su desenvolvimiento. Eh, aprendemos que atravesar periodos, tal vez, de depresión. No involucra una falta de fe, más aún nos permiten a nosotros aprender a confiar mucho más en el Señor y poder salir con mayor victoria de estas escenas. Vamos ahora en este instante a ver un video de la Universidad Peruana Unión. Desde hace 102 años, nuestra institución viene formando profesionales con principios cristianos, educando no solo la mente, sino también el corazón. En esta casa de estudios también establecemos un aprendizaje con responsabilidad social. Nuestros tres campus en Lima, Juliaca y Tarapoto cuentan con áreas verdes en toda su infraestructura, siendo así una institución promotora de la salud y el cuidado del medio ambiente, con un ecosistema diferente. Somos parte de la red educativa adventista mundial y mantenemos vínculos institucionales con otros países. En la UPU estamos comprometidos con la continuidad de tu educación. Por eso no dejaremos que nada detenga tus ganas de salir adelante. UPU, universidad con principios para grandes finales. Después de haber observado este hermoso video de la Universidad Peruana Unión en sus tres campus, Lima, Juliaca y Tarapoto, vamos a proseguir con nuestro estudio de la lección de la escuela sabática. Estamos eh, dialogando acerca de, de pronto de la historia de Elías, uh, respecto también a la experiencia del paralítico en. En el estanque de Betesda. Eh, y, ¿Y cómo es que ellos se enfrentaron situaciones de ansiedad, situaciones de depresión? Eh, yo les pregunto a ustedes, ¿qué, qué texto eh, les ha servido, qué texto pueden ustedes emplear para poder eh, compartir con nuestros amigos eh, en estos momentos que puede atacarnos o venir sobre nosotros situaciones de este tipo? Sabe, pastora, de hoje eu já passei por momentos muito tristes na vida, a ponto de muitas vezes pedir a lá morte Deus. Mas ante esses momentos, eu senti que Deus estava comigo. E graças a Deus que Deus não responde todas as nossas orações, porque senão eu não estaria cá. Mas um dos versos bíblicos toca profundamente em meu coração. E é o mesmo verso bíblico que eu quero deixar no coração de nossos televidentes quando estiverem passando por problemas ou dificuldades. É o que está escrito em Salmos, capítulo de número 50, verso 15, que habla assim. Invoca-me em elandia de la angústia te librarei e tu me honrarás. Às vezes, em el momento de angústia, podemos até... Desejar a morte, muitas vezes. ser Senhor, por que viver? Terminou, já não tem mais sentido. Elias pediu a morte. pero Deus nos dá esta promessa. E Ele não deseja a nossa morte. Quando passamos por problemas. Mas Ele deseja de Deus. É que nós outros clamemos a Deus. E Ele vai se levantar. E Ele vai nos ajudar. Querido televidente, clame a Deus. Busque a Deus. Se tu estás passando por um problema difícil, que te deixa triste, talvez estou falando com alguém que está passando por depressão neste momento, clame, busque a Deus e tenho certeza que Deus vai te ajudar. Deus fará por ti o que tu não pode fazer solo. Solamente creia. Amém. Que hermoso texto, Lucas. Em realidade, eh, a forma de poder. Eh, Comunicarle al Señor nuestras aflicciones nos ayuda grandemente en nuestro proceso de salir adelante. Eh, Daniel, ¿qué tienes tú también para nosotros? ¿Qué texto puedes compartir con nosotros? Claro, Pastor. Otro texto que nos puede ayudar bastante lo encontramos en Lamentaciones 3, 22 al 26. Dice lo siguiente, por la, miso por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová. Dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Mm, interesante, ¿no? Y cómo es que este texto nos llama a, a, también al, al descanso, a. Hacer un alto en nuestras actividades tal vez vivimos muy apurados, vivimos muy al, al filo del tiempo, desesperados mirando el reloj, mirando el celular, eh, afligidos por lo que vendrá el día de mañana y el Señor nos conmina a poder tener un espacio en el día, un espacio en la semana, un momento para que nosotros podamos buscarlos. Abigail. Muy bien, eh, recomendando también, ¿no? Este, un versículo más para nosotros en estos tiempos, más que todo que estamos de aflicción, ¿no? Muchas personas se encuentran en ese estado y vamos a buscar en Filipenses 4, el, el versículo 6 y el versículo 7 y dice lo siguiente. Por nada estéis afanaos afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús qué reconfortante no es poder incluso leer estos versículos que estamos tocando eh, como también mencionó Daniel Lucas no eh, donde nos ayudan a que buscando a nuestro Dios vamos a encontrar una paz también que necesitamos. Pero eso no significa de que eh, padezco de una ansiedad o padezco de una depresión, porque actualmente estamos viendo muchos casos y muchas situaciones que se están enfrentando así y muchas de aquellas personas no saben ¿no? cómo afrontarlas. Entonces, eh, es también pedir ayuda solicitar una ayuda sentirse respaldado ¿no? de aquella persona porque sabe que va a ir paso a paso contigo para salir de todo esto y estar mejor entonces eh, asimismo no lo que dios nos pide con esto es que hagamos lo mismo aparte de recibir una ayuda profesional en este caso que lo podemos solicitar también podemos buscar a nuestro dios y más que todo él nos va a dar la paz aquella tranquilidad que nosotros necesitamos actualmente y en los tiempos también que vendrán más adelante, ¿no? que probablemente sean un poco más difíciles. Amén. Qué importante es eh, conce concebir este punto, porque yo creo que todo ser humano necesita albergar en sus corazones paz, pero sobre todo esperanza. ¿no? La esperanza es aquella que puede proveerle la paz a usted, la paz que tanto necesita. La parte final ahora de la lección de esta semana nos habla o nos direc o direcciona nuestro pensamiento a poder reflexionar sobre el siguiente aspecto, eh, en aquello que puede estar generando, en cierta medida, un retraso o puede ser un obstáculo para nuestra sanidad personal. Bueno, cuando nosotros leemos Marcos el capítulo 2, versículo 6 al 11, encontramos ahí una escena muy particular. Y la pregunta es, de acuerdo a esta escena, ¿qué situaciones o qué, o, qué, o de qué forma podemos nosotros vislumbrar en este texto que se pueden dar obstáculos para la curación personal? Lucas. Es muy interesante esto, ¿no? porque al mismo tiempo que yo estoy acá diciendo Dios desea nos traer cura, física, mental, espiritual, também pode haver algumas coisas que bloqueia isto. Por exemplo, é... a Bíblia fala que houve cidades em que Jesus Cristo não isso milagros. Por quê? Porque as pessoas não tinham fé. Em alguns casos, por exemplo, como está escrito aqui em São Marcos, capítulo 2, versículos 6 a 11 prestem atenção no que está escrito estava ali sentado algum de los escribas los cuales cavilavam em sus corazones porque habla este assim Blasfêmias disse quem pode perdonar pecados sino solo Deus e conhecendo logo Jesus em seu espírito que cavilabam desta maneira dentro de si mesmo, lhes digo: Por que cavilais assim em vossos corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: "Tus pecados te são perdonados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma tu leite e anda, pois para que sepais que o de do Lombre tenha potestade na terra para perdonar pecados, de ao paralítico. E te digo: Levanta-te toma tu leite e venha a tua casa. e é, é a falta de fé desses homens, lá incredulidade destes homens. do Dúbado pelo poder de Cristo. Como ve, como já analisamos Cristo desejava oferecer uma na cura física, pero também uma na cura espiritual a este homem e los religiosos que começaram a ser cavilar. Empezaram a dizer: Quem é Cristo para perdonar pecado? Quem é Cristo? Não, é? Né? Quem es é este homem? Então veio que muitas vezes o que impede de Deus a ser grandes coisas em nossas vidas, muitas vezes é nossa própria incredulidade. Há uma un, falta de sensibilidade por parte destes de líderes religiosos quando claro. eles observam a, a este homem feliz porque havia sido curado. Uh -huh. Caminando el hombre llega a su casa, todos lo abrazan, se alegran con él. Pero estos hombres lo único que hicieron fue por qué estás cargando tu camilla, a dónde te estás yendo, quién te ha curado, ah, qué cosas has hecho, ¿Cuán, cuán verdadero es esto. Entonces vemos que a veces las personas podemos cometer muchos errores por el hecho de creernos más santos que otras personas o creer que somos lo suficientemente santos para juzgar a otras personas. Pero la lección también nos habla, en este caso entonces, como tú mencionaste, de la fe. Eh, Daniel, ¿cuánta fe? ¿Cuánta fe necesitamos para que se pueda ejercer un milagro en nuestra vida? Necesitamos toda la fe que podamos tener. No podemos dar una fe a medias, porque cuando Dios sana, no te sana a medias. ¿Por qué no te sana a medias? Porque Él no solo te sana de, de la parte física, porque también necesita la parte mental, la parte de congraciarse con el pecado. Eso también necesita ser perdonado y restaurado. Porque sabemos que toda enfermedad proviene de un maltrato que uno hace a su propio cuerpo normalmente, aparte de las que son por genética, etc. ¿no? Pero ahí vemos que el Señor trata de esa manera, que es necesario experimentar una sanidad completa de Él. Muchas gracias. Y, y esto también nos hace pensar en otro elemento fundamental y es el sentido de la culpa, porque muchas veces nosotros escuchamos en la iglesia eh, a, a los predicadores que nos dicen el Señor te perdona, eh, el Señor perdona tus pecados y muchas veces nosotros hemos tomado eso para, para nuestras vidas. Pero he percibido que en algunas circunstancias, tal vez las oraciones de nuestros hermanos, dan la impresión de que, como que ellos no han asumido verdaderamente este, esta situación, porque. Ellos viven pidiendo perdón por lo que el Señor ya les perdonó. Es decir, la, como la, que la culpa sigue en sus corazones, sigue en su vida. Eh, Abigail, ¿qué podríamos nosotros decirles a una persona que, que, que nos viene y nos dice, eh, pero todo esto pasó por mi culpa? Aún a pesar de que él o ella ya fue perdonado por Dios, ya le entregó él o ella su vida a Dios. ¿Cómo podríamos responder ante esto? Es un buen punto que estamos tocando con respecto a la culpa, porque hay muchas personas en la cual se identifican con esta palabra. yo tengo la culpa por esto. y, obviamente, muchas veces eh, es bueno reconocer que tenemos una culpa de por medio, pero es necesario aprender. no, si yo cometí este error, eh, lo, lo aprendo lo construyo para no poder volver a cometerlo. Aparte de, de este primer punto, ¿no? Que es, no es que tú tienes toda la culpa. Era necesario aprender. Era necesario pasar por esta situación. ¿Para qué? Para que también eh, puedas verdaderamente verte que ya no volverías a cometer la, la, esta misma situación que probablemente hayas pasado anteriormente, ¿no? Y más que todo, si tú tienes la culpa... Sabes que tienes la culpa, déjalo ahí, continúa con el perdón que ya recibiste de Dios. Interesante. La culpa seca los huesos, dice el salmista. Mientras yo callé, mis huesos se secaron. Huesos se secaron. Pero cuando yo confesé al Señor mis faltas, fue librada, fue librada mi alma. Es interesante, ¿no? Cómo es que las personas podemos terminar siendo eh, cautivos mentales. Todo el tiempo podemos nosotros agarrar y decirle al Señor: Señor, perdona mis pecados, y el Señor puede perdonar tus pecados, pero si tú no te perdonas también a ti mismo, entonces vamos a proseguir viviendo de una manera triste y lamentable, y ese tampoco no es un buen testimonio delante del mundo entero. Eh, ¿Cómo es que nosotros eh, podemos ayudar a las personas? que no tienen claro esto de que Dios está dispuesto a, a perdonarlos, que está dispuesto a, a, a brindarles esta, esta oportunidad. Eh, nosotros nos damos cuenta que existe un Dios amante cuando leemos la Biblia, pero las personas hoy en día, muy pocos leen la Biblia. ¿Cómo podríamos nosotros ayudarles en, en este sentido? ¿Qué opinan ustedes? De pronto, pastor, quisiera agregar algunos versículos que creo van, pueden ayudar en esta realidad, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a las personas que desean eh, tener el corazón lleno? Una primera respuesta que podría darles está en Isaías 55:3. Dice: "Inclinad vuestro oído y venid a mí; oíd y vivirá vuestra alma; y haré con vosotros pacto eterno." Las misericordias firmes a David. ¿Qué más Dios nos puede decir al respecto para que sigamos creyendo en él para tener paz? Mateo 11, 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No hay nadie que nos pueda hacer descansar, solo Cristo. Y un último punto lo podemos encontrar en Salmo 119, 24 al 25, que dice lo siguiente: Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Y aquí estamos viendo que el Señor manifiesta su misericordia cuando vamos a Él y cuando permitimos que su palabra sea nuestra cura. Interesante, ¿verdad? Eh, mientras que las personas puedan ir acercándose más a Dios, y entiendan que de pronto Dios es un Dios amante, que está dispuesto a acercarse, que Dios escucha sus oraciones, que Dios conoce sus, sus conflictos, que Dios de pronto eh, sabe cuáles son sus necesidades más grandes, mientras más podamos comprender eso, nuestro corazón se va a sentir más reconfortado y lleno de paz y esperanza. Eh, hoy nos ha tocado vivir en una situación muy singular. Y hay personas que tienen seres queridos, que están sufriendo, que están enfermos. Algunos han perdido seres queridos. ¿Cómo nosotros podemos ayudar a entender a ellos que en cierta forma el Señor está allí, siempre al lado, para poder sostenerlos? Sí. Sabe, pastor, eu creio que eh, devemos levar isto até as pessoas. Creio que, eh, assim como os amigos desse paralítico levaram este paralítico até Jesus, nós outros devemos levar Jesus até as pessoas. Billy Graham fala uma coisa interessante: não é o mundo que tem que ir até a igreja, é a igreja que tem que ir até o mundo. Nós, se queremos, se realmente desejamos o bem para nossos amigos e para as pessoas que estão sofrendo, devemos levar a Cristo, porque somente Cristo vai dar a paz que nossos amigos, que nossos familiares, que nossos entes queridos necessitam. Um pontinho final, não? para agregar o que comentou Lucas, é poder. Desde ahora, ¿no? En adelante, entender que tal como estás, tal como te sientes, o quizás estás padeciendo de alguna depresión, ansiedad, COVID o alguna enfermedad relacionada, pues tengas aquí oportunidad de buscarle. Nunca es tarde para él. Él te va a aceptar tal y como estás, tal y como eres, porque él te ama. Y porque tú eres su hijo y en algún momento ya murió por ti para el perdón de tus pecados. Entonces, el, la única acción que necesitas hacer es ir tal y como estás. Amén. Hemos estudiado una hermosa lección, Libres para descansar. Y esta lección nos ha enseñado que la mejor forma de encontrar el descanso es, es ir al lado de nuestro Señor. Queremos invitarte a que puedas tú depositar todas tus esperanzas en Él y que Dios pueda ser Dios en tu vida y que puedas encontrar en Él la paz, la tranquilidad, el consuelo que todo ser humano necesita en un mundo ampliamente convulsionado por los efectos del pecado. Dios te bendiga y te guarde, y haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Bendiciones. Descanso en ti, Jesús. Descanso en ti, Jesús. Descanso, descanso en ti. Descanso, descanso en ti, Jesús.